Es evidente que Justin Bieber ha pasado por momentos realmente difíciles en su vida. Desde sus inicios, ha lidiado con problemas familiares, adicciones y la presión de la fama. Su historia es un recordatorio de los peligros que enfrentan muchos jóvenes en la industria del entretenimiento. Pero a pesar de todo, Justin ha demostrado una increíble resiliencia. Ha encontrado apoyo en amigos como la familia Smith, especialmente en Jaden. Su amistad duradera es un ejemplo de cómo el amor y el apoyo mutuo pueden superar incluso los desafíos más difíciles. Además, su regreso a la música y su enfoque en la fe muestran un camino hacia la superación personal y el crecimiento. La amistad de Justin Bieber con la familia Smith, especialmente con Hayden y Willow, ha perdurado por más de una década. En ciertos momentos, tanto Hayden como Justin han enfrentado dificultades en la vida. En este video se explorará la dinámica entre estos dos jóvenes y cómo han enfrentado los desafíos, a pesar de la envidia que su estilo de vida pueda despertar. La presión y los golpes de la vida se han reflejado en su apariencia física en más de una ocasión. A pesar de ser envidiados por su fama y físico, han enfrentado momentos difíciles. La relación entre ellos se ha visto marcada por el apoyo mutuo y los altibajos que han experimentado. La infancia de Justin Bieber estuvo marcada por la adversidad desde una edad temprana. Su madre, Patty, luchó contra las drogas desde los 14 años y se escapó de casa a los 16, enfrentando problemas financieros y de adicción. Justin nació en 1994 en medio de este ambiente tumultuoso. Patty, quien no era una madre ejemplar, había intentado quitarse la vida en varias ocasiones antes de tener a Justin, dejándola con secuelas cerebrales. El padre de Justin los abandonó, dejando a Patty para criar a Justin en la pobreza. Patty, más preocupada por su propia vida y relaciones, dejó gran parte de la crianza de Justin a sus abuelos mientras luchaba con la adicción y la pobreza. La situación se volvió aún más difícil cuando Patty se refugió en la iglesia cristiana en busca de apoyo. Justin creció en medio de estas circunstancias difíciles, a menudo yendo al colegio sin desayunar debido a la falta de recursos en casa. A pesar de este entorno desafiante, Justin mostró un talento innato desde una edad temprana, con su madre subiendo vídeos de él cantando en YouTube para mostrar su habilidad al mundo. El éxito de Justin no estaba planeado, pero su talento capturó la atención de muchas personas. Sus vídeos originales en YouTube ayudaron a impulsar la popularidad de la plataforma en sus inicios, convirtiéndose en una de las primeras estrellas de las redes sociales. Su ascenso a la fama demostró el potencial de YouTube como plataforma para descubrir nuevos talentos y catapultó su propia carrera hacia el estrellato. Justin Bieber se hizo famoso tras pasar de cantar covers y hacer vídeos en YouTube a encontrarse en un estudio con Puff Daddy, quien lo había apadrinado desde los 13 años. Se ha especulado sobre la relación entre Bieber y Puff Daddy, con un clip turbio en el que Puff Daddy afirma haber conseguido la custodia o tutela de Justin por 48 horas, haciendo promesas controvertidas durante ese tiempo. El padre de Justin estuvo ausente durante gran parte de su niñez, tanto de él como de su madre, hasta que Justin alcanzó la fama. Su madre vio en el éxito de Justin una oportunidad para salir de la pobreza. Cuando Justin se volvió famoso, su padre reapareció buscando reconciliarse y reclamar su parte de la fama y la fortuna de su hijo. Justin Bieber, bajo la gestión de Scott Brown, ascendió a la fama mundial. Aunque inicialmente la madre de Justin dudaba en confiar en Brown debido a su religión judía, finalmente lo dejaron a cargo de la carrera de Justin. Brown logró catapultar a Justin a la cima del éxito y lo convirtió en una verdadera estrella global. Sin embargo, al igual que con otras celebridades como Taylor Swift, Brown aseguró contratos que le otorgaban control total sobre la música y la carrera de Justin. Esta práctica también se extendió a las ganancias monetarias de Justin. A pesar de las grandes sumas de dinero que Justin estaba generando y la influencia de sus padres, no fue difícil para Brown y su equipo convencerlos de explotar el talento de Justin en poco tiempo. Justin Bieber se vio involucrado en un distanciamiento con Taylor Swift debido a la polémica en la que su manager, Scott Brown, adquirió los derechos de todos los éxitos de Swift.
Mientras Swift optó por irse a Universal Music en respuesta a esta situación, Bieber expresó su apoyo a su manager. Además, la estrecha relación entre Swift y Selena Gómez, la ex de Bieber, también contribuyó a la tensión entre Bieber y Swift. La amistad entre Justin Bieber y Hayden Smith se consolidó en 2010 cuando colaboraron en la canción Never Say Never para la película Karate Kid. Esta colaboración surgió de la exitosa amistad entre los dos jóvenes, quienes estaban disfrutando del éxito en sus respectivas carreras. A diferencia de Bieber, que enfrentaba desafíos personales y familiares, Jaden provenía de un entorno más estable, con padres que estaban más presentes en su vida. Aunque Justin admiraba a Will Smith, la relación entre ellos no era tan cercana como la de Jaden con su familia. Sin embargo, se dice que Diddy, el padre de Jaden, intentó mediar en un incidente en el que Will Smith abofeteó a Chris Rock en los premios Oscar. Además, hay rumores sobre un pasado en el que Diddy habría intentado agredir a Will Smith debido a un supuesto intento de este último y Hayden de involucrar a Jennifer López en un trío. Estos detalles revelan las complejidades en las relaciones entre estas celebridades. A diferencia de Will Smith, Jada Pinkett Smith y su relación con Diddy, Jaden parece distanciarse de él y evitarlo en la medida de lo posible. No se han encontrado fotografías que ilustren su relación, lo que sugiere una posible falta de simpatía por parte de Jaden hacia Diddy. Esto podría reflejar una actitud inteligente por parte de los jóvenes, quienes podrían estar evitando involucrarse con Diddy por alguna razón. En la segunda parte del vídeo se promete revelar más detalles sobre la amistad entre Justin Bieber y Jaden Smith, así como el apoyo de Bieber a Hayden en momentos difíciles. Jaden Smith experimentó una transformación física notable, mostrando un aspecto demacrado y decaído que algunos atribuyeron a su adopción del veganismo. Sin embargo, la mejora en su salud se observó cuando dejó el veganismo y se convirtió en vegetariano, aunque aún se especula sobre otras posibles causas de su aspecto. A pesar de sus problemas de salud, actualmente se encuentra en buena forma y feliz con su novia. Por otro lado, Justin Bieber enfrentó desafíos aún más graves desde una edad temprana, experimentando con drogas desde los 13 años en un entorno donde el dinero y la falta de supervisión contribuyeron a sus problemas. A pesar de tener acceso a todo lo que quería, no recibió buenos consejos de personas mayores a su alrededor, lo que tuvo consecuencias graves para su vida. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla, que te aseguro, no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.